¿Qué pasa con esa tía, Happy? Es una de las especialistas de Charlie. ¿Especialistas? Sí, gente especial para trabajos especiales. Era una putilla hasta que encontró su vocación. ¿De qué coño estás hablando? Hace el trabajo sucio. Charlie dice que nadie se lo espera de una tía. ¿Qué? ¿Es un asesino? De las mejores, tío. Y la sangre no le da nada de asco. ¿Para qué coño queremos a alguien así en un trabajo como este? Creía que era otra cosa. Coger a la tía, coger al crío y llevárselos a Charlie. ¿Te estás ablandando, Eyebrows? Escrúpulos a estas alturas. Recuerda que las cosas se complican solas. ¿Complicar? ¿Cómo se va a complicar el pillar a una tía y a un chaval? Están bajando. ¿Qué coño miras? ¿No dices nada? Bien. Cabrón de Charlie. Dijo que trabajaría con profesionales y no con una panda de inútiles. Cállate, aquí vienen. Venga, manos a la obra. Mirad y apreciad. No os mováis hasta que yo lo diga. Esperad a que cierren la puerta. Regla número uno, no dejar que el objetivo tenga opción a escapar. Vamos allá. ¿Objetivo? Dios, qué zorra. He dicho un pajarito que a lo mejor te hacen capitán del equipo este año. ¡Qué alegría! ¿No señora sabías? Hammond, ¿podemos hablar con usted? Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Quiénes son ustedes? Nos gustaría hablar en privado, si es posible. Ustedes no son policías. ¿Desde cuándo las policías se arreglan como prostitutas? ¡Se nos zurra! ¡Corre, Alex! ¡Corre! ¡Susi! Vamos, meteos en el coche, rápido. ¡Susi! ¡Tira, tira, tira! No te preocupes, Susi. Rescátame. Rescata. ¡Susi! ¡Susi!
¿Dónde estás? ¿Dónde han ido los chicos? Arriba. Ten cuidado, Catherine, a lo mejor nos han seguido. ¡Suelta! ¡Pedid ayuda! ¡Este tío está loco! ¡Necesitamos ayuda! ¡Venga, maricones! ¡Yo dije, está bien! Thank you.
Voy a mirar aquí abajo. ¡Venga, maricones! ¡Sobre mi cadáver! Está aquí. ¿Quién? ¿Jamo? ¡Joder! ¿Qué tal sienta eso? ¡Que alguien avise a Charlie! ¡Le tengo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Johnson, cabrón! Creo que vuelven, sí. Buenos días. Me alegra volver a verte. ¿Has dormido bien? Pareces cansado. Grievous, espabila, chico. Quiero que preste atención. ¿Dónde está mi hijo, saco de mierda? Paciencia, mi querido Mark. Todo a su tiempo. Te lo advierto, Charlie. Si no me dices dónde está mi hijo, más vale que me mates. ¿Así saludas a los viejos amigos? Cállate ya y escucha bien, Hammond. No estás en situación de pedir nada. ¿De qué va, Charlie? Pensaba que te habrías retirado. Sabes que yo lo hice. Ya no pertenezco a la banda de Collins. Ya lo sabes. Tengo un nightclub. Llevo fuera cerca de 2 meses. Ya no estoy en este mundillo. ¡No me dedico a esta mierda ahora! Relájate, hijo. Vas a hacerte daño. Yo sí que te voy a hacer daño, cabrón. ¡Te voy a matar! Vuelve aquí, calma. Eyebrows. ¡Ay, Braus! ¡Por tal que este cabrón me escuche! ¿Puedes oírme? ¿Me escuchas ahora, muchacho? ¡Ponedle la silla! ¿Me atiendes ya, chaval? Vamos a jugar un poco. ¿Te gustan los juegos, hijo? ¡Ay, me gusta el teléfono! Esto es a lo que vamos a jugar. Es parecido a Simón dice, solo que tú haces lo que yo diga.
Yo te llamo y tú haces el trabajo. Si no haces lo que yo te diga, el niño muere. Si no lo haces donde yo diga, el niño muere. Si no lo haces cuando yo diga, el niño muere. ¿Lo vas pillando? Si quieres ver a tu crío con vida, haz exactamente lo que diga. Si te vas de la lengua, tardas en hacerlo o me fallas. El niño muere. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. ¿De qué va esto, Charlie? ¿Por qué me haces esto a mí? Yo no te he hecho nada. Ni mi familia ni yo te hemos hecho nada. Sigue sin prestarme atención. No se te da bien escuchar, ¿eh? Eres un fugitivo. Has matado a tu mujer. Has dejado el arma en la escena del crimen. Eres un ladrón de bancos convicto. ¿Crees que la pasma va a creerte? Charlie, más vale que me mates, de verdad. Porque si no lo haces, ¡me los pagarás por esto, lo juro! Mark. Qué rencoroso. ¿Qué voy a hacer contigo? No tienes ni idea, ¿verdad, hijo? Creías que debía irme al asilo. Cuando los vendan al Green hayamos terminado contigo, te enterraremos a ti con tu hijo. ¿Diga? ¿Cómo? Vale, estoy escuchando. Espabila, chavalote. Tienes trabajo que hacer. Suéltalo, Johnson. Quiero que hagas una visitilla a tus colegas del Soho. Calle Free, ¿no? Quiero que Nicole se entere de que ya no sois amigos. ¿De qué va esto, Charlie? Quiero que hagas un poco de bricolaje. No lo pillo. Quiero que remodeles el restaurante de Collins de Republic. Destrózalo. No dejes piedra sobre piedra. ¡Arrasa el lugar! ¡No, espera! ¡Quémalo todo! No te vayas de allí hasta que el sitio parezca un puñetero infierno. Estás como una puta cabra, Charlie. Es mi viejo barrio. Son mis amigos. Ya me has oído. ¡Manos a la obra! Más vale que el restaurante salga en las noticias de las 6 o tu chaval saldrá en el telediario de las 9. No me valen las excusas, Hammond. Haz el trabajo si quieres ver vivo al crío. We'll be right back.
lanzado. ¡Imbécil! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo puta! ¡Viva la pasa! ¡Pare el coche! ¡Pare la acera ahora mismo! Necesito un coche ya. ¡Sal del coche! Vale, vale. ¡Párese! ¡Alto! ¡Hay que hacer papel! ¡Ven ahora mismo! ¡Se mueve!
cuanto más voy a resistir. ¡No! ¡No, no! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Venga, adiós, coño! ¿Tengo pinta de héroe? ¿No es ese Jama? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando abajo?
¡Cobrón, hijo puta! ¡Voy a destripar! ¡Cuidado arriba! ¡No, Hammond! ¡No! ¡Cuidado las lámparas! Vas a ir de rositas. ¡Fuera! ¡Está ardiendo arriba! ¡Fuera! ¡Ya nos pagarás! ¡Charlie, X-Ray 1! ¡Incendio en Fade Street! Charlie. Buen trabajo, hijo. He oído que en el Soho están bastante cabreados. Muy bien, Charlie. Hice lo que me pediste. Quiero a mi hijo. No tan deprisa, chaval. Quiero que te ocupes de otro trabajillo. Y una mierda, Johnson. Casi me matan en el Soho. He matado a antiguos amigos míos. Y con eso no te basta, ¿verdad? Hay que joderse, eres la puta leche. Más vale que tengas buena disposición, Hammond. ¿No tenías prisa por ver a tu hijo? De acuerdo, Charlie. ¿Qué quieres? Los cigarras. Esos cabroncetes de la calle Gerard están celebrando una fiestecita en la galería de reptiles de Hyde Park. Vaya, ¿qué diría la gente del arte si supiese que la banda 14K trafica con heroína desde el sótano? Estás de coña. ¿Quieres que me ocupe de las tríadas? Yo no bromeo. Ahora escucha. Los cigarras estarán en la galería. Habrá un montón de amarillos por todas partes. Tú te vas a colar en su fiesta. Si no te importa, no les molestes. Estos tíos se cabrean muchísimo cuando se les deja en ridículo. Necesito que te lleves una cosilla del sótano. Pero tendrás que entrar por la puerta principal para cogerlo. ¿Qué es? Pues un pequeño adorno para el jardín. Un soldado de terracota, pero no te preocupes, es chiquitín. Sí. ¿Y cómo sabré cuál es? No tiene pérdida. Es el que tiene la sonrisa bobalicona. Y ten cuidado, es frágil. Es una joya de familia. Ah, y contiene un kilo de heroína. Después, reúnete conmigo en el pub de Reggie Spotted Dog en Whitehall. Tomaremos una comida. Como le pongas un dedo encima a mi hijo, Johnson. Quiero hablar con él ahora.
todo a su tiempo, hijo. Estoy cuidándole muy bien. Le trato como a uno de los nuestros. No te preocupes. Tú preocúpate de tu parte y consígueme el enanito para el jardín. Sí, esto es para mí. Gracias. Puedes ir. ¿Sí? Es que se te hizo la puta olla del todo, amigo. ¿Qué cojones has estado haciendo? Eres un puto hombre muerto desde lo de esta mañana. Esos chicos eran colegas tuyos y te los cargaste a todos. ¿Para qué me llamas? ¿Que te den? Escucha, Liam, puedo explicarlo. Espera, ¿explicar? ¿Explicar qué? También me habías disparado si hubiese estado allí. Mira, no lo sé. Los Bernal han matado a Susie. Jolson ha secuestrado a Alex. Y necesito ayuda, ¿vale? No puedo recurrir a nadie más, Lee. Joder. Escucha, ¿puedes demostrar eso? ¿Qué Jolson? ¿Charlie Jolson? Sí, el mismo. ¿Qué, ese nazi de los trajes de mil rayas? Creía que estaba en un asilo con la panza al sol en Mallorca. ¿Y tiene Alex? Puta mierda. Oye, mira... La pasma te busca por todas partes. Sales en todas las cadenas. Dicen que la mataste, que la pistola tiene tus huellas y que también secuestraste al niño. Oye, ¿qué esperas que haga, tío? Ni siquiera sé qué puedo hacer. ¿Y por qué iba a confiar en ti? Mira, Liam, necesito que encuentres a Alex sin falta. Si no es por mí, hazlo por él. Yo ya soy hombre muerto. Me pides que lo arriesgue todo. Lo sé, Liam. Pero es todo lo que me queda, y ese hijo de perra de Jolson lo tiene. Bueno, escucha, ¿tienes idea de dónde lo escondí? Entonces, ¿me ayudarás? Mira, veré lo que puedo hacer, pero no te prometo nada. ¿Puedo llamarte a este número? Sí, llámame cuando averigües algo. Tengo que colgar, amigo. Jolson me tiene como puta por rastrojo. Hasta luego, Liam. Vale, vale. Adiós, amigo. Es acojonante, ¿eh, Charlie? Collins, Pasma y Tríadas, todos detrás de mí. Thank you.
¿No ves la señal? He's got a gun! Look who! Imposter! Imposter! ¿Qué tal sienta eso? Thank you.
tipifica gran parte de la teoría crítica que rodeó este movimiento en la segunda mitad del siglo XX. Pero lo que me fascina es la conciencia omnipresente de las dos dimensiones, ¿no crees? Esa línea instintiva. You are. This is 14K. What the fuck is going on? Silenzi, 不要玩到你，你就知死。 ¿Qué tal sienta eso? Someone's on the stairs. Body load to pay for now. Thank you.
Sendai. Aquí está. Espero que valga la pena. No es un renegado, es de los Collins. Pagarán por este insulto. Yeah.
coche. Has hecho muy bien. Veo que me has traído algo. ¡Qué amable! Lo está haciendo bien, ¿eh, chicos? Sí, jefe. Charlie, estoy cansado de esto. Si quieres la estatua, devuélveme a mi hijo. ¿A eso le llamas gratitud? Acojo a tu hijo como si fuera el mío. El bueno del tío Charlie. ¿Te lo puedes creer, Harry? Paso de tus juguetitos, Charlie. Estoy hasta los cojones de ellos. Ha perdido el respeto. Debería aprender modales. La última vez no aprendió nada. Va a haber que darle otra lección. Me parece que sí, Harry. ¡No me presiones, Charlie! Tranquilo, tranquilo, hijo. No seas tonto, chaval. Piensa en lo que le ocurriría a tu pequeño Alex. Yo que tú no me pondría chulo. No estoy de coña, Charlie. ¡Te voy a destrozar! Ya no puedo confiar en ti, amiguito. Eres como el perro que muerde a su amo. Así que Eyebrows te acompañará a hacer un trabajito en los juzgados. Verás, tienen a nuestro Jake. ¿Te acuerdas de Jake? Tuvisteis algunas diferencias en el pasado. Seguro que se alegra de verte, porque le vas a liberar. Ahora, aquello estará hasta arriba de maderos. Estarán por todas partes. Mis chicos se ocuparán de la escolta. Tú ocúpate de la puta furgoneta y sácala de la carretera. Eyebrows se ocupará del resto. ¿Me sigues? No me decepciones, Hammond. Ojalá Harry te haya metido algo de sentido común en la puta mollera. ¡Putos mortales! See?
Mark, soy Liam. ¿A qué cojones te has estado dedicando? Todo Chinatown está encabronado. Eres un puto desastre ambulante. No es por gusto, tío. Ese hijo de puta de Johnson hace conmigo lo que quiere. Oye, no encuentro a tu hijo por ningún lado. Debe de seguir en el almacén de Charlie. No sé cómo entrar allí y no creo ni que pueda acercarme. Liam, amigo, estoy muy preocupado por él. Si no hago esta mierda, le matarán. Y si no lo encontramos, no quiero ni imaginarme lo que es. Tío, voy a seguir preguntando. Esto se te está yendo de las manos. Te compensaré por todo, Liam. Eres un amigo. Oye, ¿y por qué no te escondes hasta que resolvamos esto? Me encantaría, tío. De verdad. Pero ese cabrón de Johnson me tiene donde quiere. Pateando toda la ciudad. Oye, llámame si te enteras de algo, ¿vale? Vale, tío. Métete en el puto coche.